tardes, todos atomianos. Quería darle bienvenida a nuestro primer Academia de Éxito Online como Atomy México. Lo extrañaba mucho porque nuestro último Academia de Éxito fue el mes de febrero, ¿no? Hacía 3 meses que no lo encontraba y me da mucho gusto encontrarle con ustedes, que aunque sea por este medio, en online. Hay mucha persona que está preguntando, que está preocupado por la compañía también. A ver, después de marzo, que empezaron la cuarentena, ¿cómo va la venta de la compañía? Sí, la verdad que el mes de marzo, como siendo Atomy compañía de online, porque toda nuestra plataforma ya está desarrollada en online. Entonces, en el primer mes de cuarentena, que fue el marzo, no hubo mucha diferencia, pero sí hubo una caída en el mes de abril. Pero sí, empezando el mes de mayo, ya todos nuestros miembros retomaron sus actividades. Entonces sí, la situación de la compañía, la venta de compañía y crecimiento de grupos sí están volviendo a la normalidad. Por eso quería felicitarle a todos nuestros miembros que ya adaptaron muy rápidamente en esta situación y está utilizando muy bien la plataforma de Atomy en online. Para adaptar esta nueva situación, nuestros personales de Atomy México sí está trabajando más duro, especialmente los personales de audiovisual, para crear nuevo contenido que nuestros miembros pudieran utilizar y aprovechar dentro de plataforma online. Así que en la compañía estamos intentando y tratando de ayudar a todos nuestros miembros para que no afecte esta situación en desarrollo de su negocio. Sí hay diferencia, depende de característica de grupo, pero sí hay muchos grupos que están adaptando muy bien esta new normal, que decimos en otros países también, esta nueva tendencia, aprovechando redes sociales para desarrollar su trabajo grupal. Por ejemplo, el día 19 de mayo tuvimos una conferencia global, así podríamos decir, entre los líderes de Estados Unidos, de Canadá y de México, desarrollado por Casa Matriz, que fue Corea. Hicimos una conferencia en Zoom, participando más de 200 líderes de esos 3 países. La verdad, este tipo de conferencia anteriormente se realizaba en offline entre los miembros del Club de Líderes. Obviamente, como realizaba solo en offline, podía participar los líderes que estaban físicamente en Corea, nada más. Pero aprovechando esta situación que todo nuestro miembro está adaptando en el sistema de online, sí hicimos una conferencia global, al mismo tiempo participando estos 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Y pudieron aprovechar de recibir informaciones exclusivas que dan desde Casa Matriz para ayudar el negocio de todo nuestro miembro. Por ejemplo, yo en esa conferencia le di la información sobre la apertura de Atomy Colombia. Actualmente, Atomy Colombia, estamos esperando que se desbloquee esta situación de cuarentena para retomar actividades de desarrollo para preparación de apertura. Por ejemplo, todos los trabajos, desarrollo del sistema, desarrollo de página web, producción de producto, el lanzamiento, estamos trabajando igual, porque todo este trabajo de background estamos haciendo desde Corea. Entonces, lo que único que esperamos reiniciar el trabajo allá en Colombia sería modelación de la oficina y todos los permisos de las autoridades que debemos recibir antes de la apertura oficial. Hasta la fecha, tenemos informado que la cuarentena de Colombia va a terminar en fin de mayo, pero eso dependerá del nuevo anuncio de autoridad de allá. Pero si fuera así el esquema, la preparación para la apertura, todo lo demás aspecto está listo para estar dentro del mes de julio.
Nada más que dependeríamos si realmente podemos retomar las actividades locales en el mes de junio en Colombia. Pero lo demás, le puedo informar que todo el trabajo de background está listo. Le voy a contar una información muy sorprendente, que ¿cuánto creen cuántos miembros tendremos hasta ahora de los miembros colombianos como consumidor preinscrito? Hasta la fecha supera más de 110.000 personas. Así que el número que está esperando, número de miembro que está esperando la apertura de Colombia es mucho, y estamos haciendo todo lo posible de parte de Atomic para responder a su necesidad. Por último, quería preguntar a los miembros mexicanos. ¿Están elaborando mensualmente su escenario de vida sin parar? Espero que haya hecho mismo trabajo desde el mes de marzo, que no tuvimos Academia de Éxito Offline, pero usted tiene que seguir soñando, seguir desarrollando, seguir creciendo. Así que espero que aproveche esta Academia de Éxito en Online para retomar su visión y su objetivo de la vida y seguir adelante. Vamos, vamos, vamos.